Hola, muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Mi nombre es Yuri Gadini, yo soy responsable por la divulgación e implantación de las soluciones de TOTVS para el mercado internacional en el segmento de construcción. Estamos aquí hoy para presentarles uno de nuestros partners, uno de nuestros socios de negocio, que es Profix, que tiene una solución muy específica para todo lo que es la parte de presupuestos. Es decir, TOTVS en su totalidad abarca varios partners que tienen productos compatibles con los nuestros y que pueden ayudarnos a ampliar el mercado en todos los sentidos, ¿no? Y es el caso de Profix. Les voy a hablar muy brevemente sobre TOTVS. Nosotros somos una de las más grandes empresas en el mundo en el segmento. Tenemos presencia internacional prácticamente en cuatro de los continentes, con una característica muy particular. En Latinoamérica, muy probablemente seamos la única solución que está localizada para la mayoría de los países de un modo integrado, ¿no? Entonces, es muy importante decirles que para cualquier ramo, para cualquier país vecino, para cualquier parte del mundo, para la cual quieran avanzar ustedes, TOTVS puede representar, más allá de un proveedor de soluciones, un partner, alguien que está ahí para apoyarles con soluciones locales, con posibilidades de sacar información regionales y después agruparlas. O sea, somos más que unos simples proveedores de software, somos sus compañeros en el proceso de expansión internacional. Aquí algunos de nuestros clientes en el segmento de construcción. Algunos han ido de Brasil hacia otros países, otros son clientes locales, otros han migrado de países de Latinoamérica que no Brasil con nuestra solución, y es todo un gusto poder apoyarles, ¿ok? Mi nombre es Yuri, queda aquí mi contacto, por si alguien tiene alguna duda o que necesita alguna presentación o expansión de la información que aquí van a tener sobre Profix y sobre otros productos TOTVS, es con todo el gusto que les apoyaré, ¿ok? Voy a pasar la palabra a Luis, responsable de Profix, por la presentación de su producto y espero lo disfruten y lo más temprano posible sigamos contacto y podamos generar soluciones conjuntas. Luis, ¿ya te puedo pasar? Sí, Yuri, gracias. Puede pasar, sí. Ok, entonces, muy bien, yo soy Luis Antonio, yo soy de Profex, entonces vamos a hablar de la solución de presupuestos, que es Profex. El objetivo hoy de la presentación, primero vamos a hablar un poco de quién es Profex, después, qué la solución ofrece, y al final una pequeña demostración de la solución en vivo. Okay. Primero hablar un poco de quién es Profex. Ok, cambiar ahí la pantalla. Sé si me escuchan. Ok, ¿quién es Profex? Profex es una empresa canadiense especialista en soluciones que llamamos CPM, que es Corporate Performance Management. La verdad, esto que está involucrado en ese tipo de soluciones es presupuesto y todo lo que está pegado al presupuesto, como el acompañamiento, escenarios de simulación, todo lo que está involucrado con presupuesto, esto que es CPM. Nosotros somos de Profix South America, tenemos oficinas en Brasil, y nuestra oficina entonces es capaz de atender toda América del Sur. Tenemos clientes no solo en Brasil, pero en Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Uruguay. Profex es una empresa global, tiene presencia en Estados Unidos y también en Europa.
tenemos ahí casi 2.000 clientes en todo el mundo. Hablar un poco de nuestros clientes que utilizan la solución acá en Brasil. No sé si está cambiando ahí. Hay un poco retardado. Un retraso, ok. Entonces, los clientes que tenemos acá en Brasil, empezando ahí por el lado izquierdo, podemos ver ahí algunos clientes en la área de salud, como el plan de salud Unimed, que es muy grande acá en Brasil, empresas de beneficios como Alcare, hospitales, Hospital Sul-Libanés, que es un hospital de los más grandes de Brasil, universidad como PUC y Campinas. Después, andando un poco para la derecha, empresas de construcción como IOSH Ingeniería y TIDA, que son del ramo, que nosotros estamos hablando de construcción y proyectos, utilizando Profex acá en Brasil. Otras industrias como Veracel, que es una industria de celulose. Laboratorios de análisis clínica como Fleury, que son muy grandes acá en Brasil, utilizan Profex también. Después, más a la derecha, Azul, que es la compañía de aviación brasileña, que utiliza Profex para su presupuesto. Algunas empresas de la área financiera, como es Rabobank, que es una empresa, un banco holandés acá en Brasil, que también utiliza Profex para el presupuesto. Industrias como otras industrias sucroalcoholeras, a la derecha también, como Usinas Colombo, todo eso en Brasil, mineradoras como Jaguar Mining, es una canadiense que minera oro, el grupo Saint-Gobain, que todos deben conocer, que es un grupo francés, especialista en industrias de vidrios, utilizan Profex también acá en Brasil. Otras empresas como Macro, que es la empresa más de mayorista y también la parte como otra empresa como Starbucks, y ahí más a la derecha, Arista, que es una empresa en el ramo de alimentación. Hasta toda la derecha tenemos Totos. Totos, y ahí sí empieza la historia de nuestra alianza con Totos. Totos es un cliente de Profex. Entonces, algunos años atrás, Totos ha adquirido la solución Profex para hacer su presupuesto como compañía. Entonces, con esto, después que implementamos Profex en Totos, entonces, al final de 2015, entonces, firmamos una alianza con Totos, y Profex hoy es el modo de presupuesto asociado a la solución de Totos, tanto como Proteo, DataSul, Jigs y otras soluciones. Entonces, hoy, el módulo de planning, el módulo de presupuesto es Profex, y ahí, entonces, acoplado en todas las soluciones de Totos. Entonces, es el histórico de la alianza. Entonces, en 2015. Hoy, en 10 años, actualmente en Brasil, ya tenemos ahí con más que 20 clientes utilizando Profex como el presupuesto acoplado a Totos. Hablar un poco de lo que la solución ofrece, lo que se puede ofrecer con la solución. Miramos ahí si cambia la pantalla. Un rato. Miramos, yo cambié el link de internet.
Queda mejor. Ok, entonces hablar de lo que es la solución Profit, o que es Corporate Performance Management. Entonces, la solución Profit, la principal función de la solución Profit es el presupuesto. Entonces, al lado izquierdo miramos el presupuesto, el planeamiento presupuestal. Esta es la principal función de Profit, ¿no? Entonces, con esto, todo el presupuesto empieza, por ejemplo, con metas, compromisos, metas de ventas, metas de precios, metas de volumen de ventas, de costos, ¿no? Entonces, si hoy hacen el presupuesto con Excel, por ejemplo, siempre hay una hoja de Excel que tiene las metas, las premisas del presupuesto. Entonces, vamos a llevar esto hacia Profit. Y también todas las fórmulas que están involucradas con el presupuesto. Por ejemplo, el precio unitario por el volumen de ventas de un producto. Tenemos, una, por ejemplo, un ingreso bruto. Y por ejemplo, si tenemos alícuotas de impuestos, podemos ahí entonces calcular para el orzamento los impuestos presupuestados sobre un ingreso bruto presupuestado. Entonces, toda la regla, todas las reglas de presupuesto que tienen en Excel, podemos llevar así a Profit, ¿no? Profit, como van a ver más adelante, es una solución muy flexible. Entonces, como pudieron ver en la pantalla anterior, hay clientes en todas las áreas, no solo en construcción, en proyectos, pero hay todo tipo de industria. ¿Por qué? Porque Profit se puede parametrizar conforme su negocio. Entonces, si su compañía hoy tiene la cultura de presupuesto, entonces, y hace el presupuesto en Excel, y sabemos que después de un tiempo, Excel se queda muy pesado, muy complejo, está entonces ahorita. Es una hora que buena para ver una solución como Profit para sacar todo el proceso de presupuesto que está en Excel y poner así a Profit, ¿no? Entonces, más una vez, todo empieza con las metas, con las premisas que pueden ser de precio, de volumen, de costos unitarios, gastos. Con estas reglas traemos así a Profit, es lo que llamamos la regla de negocio, de presupuesto de su compañía, y adentro de Profit hacemos la segunda gran función, que es el acompañamiento del presupuesto. No se puede hacer un presupuesto y si no se hace el acompañamiento, el presupuesto no sirve para nada. Entonces también vamos a tener la integración de Profit con su ERP, que sea TOTOS o no, con los legados, los sistemas legados de la compañía, y entonces vamos a traer hacia Profit el dato realizado. Con eso podemos hacer el acompañamiento del presupuesto en Profit, que es realizado por presupuestado, por ejemplo. Todo eso se puede hacer con Excel, pero si ustedes son de la área de presupuesto, el Excel se llega a un momento que se tiene mucho más trabajo a desarrollar las hojas de Excel o entonces a chequear si hay algún problema con los links de las células. Entonces, la gente de presupuesto, de planeamiento, se queda mucho más tiempo ahí peleando contra Excel do que haciendo que es importante, que son los análisis y también las simulaciones. Entonces, una vez que tenemos automatizado en Profit toda la regla de negocio del presupuesto que usted, de su compañía, y también toda parte de realizado, integrado automáticamente, la gente de presupuesto, el equipo de presupuesto va a tener mucho más tiempo para hacer las análisis. Y una de las grandes análisis que vamos a hacer son las simulaciones. Entonces, es muy sencillo hacer simulaciones en Profit, porque Profit tiene el concepto de versiones del presupuesto. Entonces, puede tener cuántas versiones del presupuesto necesitan. Entonces, vamos a tener el dato realizado que vino del RP, vamos a tener el presupuesto original, podemos tener un escenario, una revisión de presupuesto a final de marzo, por ejemplo. Y ahí considerando realizar hasta marzo y hacer una revisión del presupuesto de abril hasta diciembre, ¿cuántas versiones pueden tener? O entonces, coger el dato del año anterior, del realizado,
disminuir o aumentar un porcentual y tener un nuevo escenario simulado en Profit. Y después todo eso se puede comparar realizado, presupuestado, escenario optimista, revisión del primer trimestre y así por delante. ¿Cuántas versiones necesitan? Pueden tener en Profit. Y otra función muy importante es el workflow. Entonces, todo el proceso de presupuesto va a estar entonces adentro de Profit. Cuando trabajan con Excel, ustedes no tienen el control del proceso de presupuesto porque la hoja de Excel se envía por email, no se sabe que el usuario está haciendo el presupuesto, no tiene un proceso de aprobación de ese presupuesto. Con Profit no, ustedes van a tener un workflow. O sea, va a diseñar su proceso de presupuesto en Profit. Por ejemplo, empezamos con el presupuesto de ingresos. Una vez que aprobamos el presupuesto de ingresos, empezamos con el presupuesto de gastos o de inversiones y así hasta llegar a P&G, a balance, flujo de caja. Entonces, todo el proceso de presupuesto va a estar abajo de Profit y con el control completo con la solución de Profit. Entonces, Profit es una solución muy completa en términos de funcionalidad para desde parametrizar el negocio de su presupuesto hasta hacer la colecta y aprobación de ese presupuesto y también las análisis y el acompañamiento de ese presupuesto. Esto es la parte más importante que es entonces parametrizar su presupuesto en Profit. Después, una consecuencia del presupuesto y dato realizado y de los escenarios que van a tener en Profit, por ejemplo, es todos los reportes financieros van a salir de Profit. Vas a poder sacar todos los reportes financieros de Profit. Una vez que está en Profit, realizado, presupuestado, simulaciones, escenarios, entonces todos los reportes con visiones distinta, por ejemplo, una visión gerencial, una visión contable, una visión fiscal, societaria, todo tipo de reporte vas a sacar de Profit. Profit tiene un BI. Entonces, oyendo ahí más al centro, tenemos funciones de Business Intelligence en Profit. El principal front-end de Profit es un BI a través dashboards, paneles, gráficos. Entonces, el usuario va a accesar Profit a través de un portal con su información. Y es también una herramienta web. Entonces, a través de la web, a través del intranet o internet, y también utilizando el celular o entonces un iPad, un Note, o que sea, vas a poder accesar así a Profit a través de las funciones de BI con paneles y dashboards. ¿Okay? Más a la derecha, y después vuelvo a hablar de consolidación financiera, tenemos también el planeamiento de nómina. Entonces, esto es un diferencial de Profit. Hasta aquí, toda la herramienta de presupuesto hace, por ejemplo, hacer el presupuesto, hacer los reportes, hacer publicar las informaciones a través de portales o dashboards o gráficos, pero Profit también tiene, y como diferencial con la competencia, que es el planeamiento de nómina. Esto es un gran diferencial de Profit con la competencia. Por esta función es que Totus tomó la decisión de utilizar Profit como su herramienta de presupuesto. ¿Por qué? Porque Totus tiene hoy como 10.000 empleados, y el mayor costo de Totus es el costo de nómina. Entonces, hicimos una integración con la nómina de Totus y se puede entonces hacer el presupuesto del costo de personal por empleado en Profit. Entonces, ese es un gran diferencial de Profit con la competencia. La competencia no tiene una funcionalidad específica para costo de personal. Otra funcionalidad más a la derecha, también un diferencial con la competencia, es que se puede aplicar Profit o implementar Profit en la tesorería, porque Profit permite modelos de planeamiento diarios. O sea, cuando hablamos de presupuesto, normalmente los presupuestos son mensuales.
el presupuesto de enero, del primer trimestre, del año, del próximo año, pero es una visión mensual. Profex permite que desarrollemos modelos de planeamiento diario, o sea, por día. Esto se puede aplicar en la tesorería. Cuentas por cobrar, cuentas que fue pagado o que fue recibido hasta ayer o que está programado para los próximos días. Podemos sacar esto del financiero de su RP y el flujo de caja de cortísimo plazo también se puede hacer en Profex. Esto, la gente se puede sacar, así como se saca Excel del presupuesto, se puede sacar Excel de la gente de tesorería para que haga la proyección del flujo de caja diario de corto plazo también en Profex. Y por último, okay, una pregunta. Ok, se pierde el señal de audio. Ok, ya cambié aquí el señal de internet. No sé si volvió. Ok. Ok. Muy bien, entonces, siguiendo, volviendo entonces a la pantalla, bien, al centro tenemos también una otra función que es consolidación financiera, ¿ok? La consolidación financiera es un otro diferencial de Profex con la competencia, ¿no? Entonces, si eres un grupo económico que tiene varias empresas en el grupo, empresas con distintos negocios, entonces cada una de las empresas puede hacer presupuestos en Profex, y después hacer la consolidación del grupo económico, la consolidación financiera, así también en Profex. Consolidación financiera, lo sabe que no es apenas sumar los números, hay que tener, por ejemplo, ajustes, intercompanies, eliminaciones y todo esto. Entonces, también tenemos función para hacer la consolidación financiera en Profex. Mucho más que esto. Cuando estamos hablando de un grupo económico, por ejemplo, como una empresa que tiene presencia en toda América Latina, que sea, o en otros países, debemos trabajar también varios gaps. Entonces, tenemos, por ejemplo, Alpargatas. Alpargatas es una empresa acá que tiene industrias de calzado, vestuarios, tienen tiendas. Alpargatas tiene presencia en Brasil, en Argentina, Europa. Entonces, todas estas empresas de Alpargatas hacen presupuestos en Profex, cada una de ellas en su moneda local, por ejemplo, cada una de ellas con el GEPI o las pláticas contables, IFRS y USGAP, y todo eso se puede después consolidar hacia Profex, haciendo, por ejemplo, conversiones de monedas. Entonces, la gente de Argentina puede ingresar su presupuesto en pesos, de Brasil en reais, de Estados Unidos en dólares, en euros, ¿no?, en Europa, y después tener el dato consolidado, los resultados, los reportes financieros consolidados, todos convertidos, por ejemplo, a dólar, a euro o a pesos, dependiendo de la matriz y todo esto. Entonces, se puede trabajar en Profex varias monedas y también las conversiones de las monedas, muy más allá también de que los gaps, o sea, IFRS en Brasil, USGAP, o sea. Entonces, puedo trabajar varios gaps con los ajustes por cambio, ajustes por diferencias de prácticas contables. Entonces, todo esto es un otro diferencial de Profex, que es la consolidación financiera, y que la competencia también tiene esto como una otra solución. Entonces, por último, la gran diferencia de Profex es que todo esto que yo hablé está en una plataforma unificada y única de Profex.
no son modos distintos. Entonces, en la competencia, normalmente tenemos un módulo de planning, un módulo de consolidación, otro módulo para reportes. Acá no. Acá no. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, todas las funciones en una plataforma única. Ustedes, cuando adquieren la solución Profit, y esto es el diferencial con la competencia, porque no hay integración entre los módulos, esto está todo en una plataforma unificada. Y cuando adquieren Profit, tienen toda esta funcionalidad. Y van entonces a parametrizar Profit, configurar Profit, Profit conforme su necesidad. Por ejemplo, presupuesto, reportes, consolidación financiera. En un segundo momento se aplique en la tesorería. Entonces, el gran diferencial de Profex con la competencia es una plataforma unificada con todas las funciones que yo enseñé en esta pantalla. ¿Okay? Más una pantalla y vamos a ver las preguntas y ahí seguimos para la demostración de la solución. La próxima pantalla demuestra, por ejemplo, cómo se puede aplicar Profex en el planeamiento presupuestal, en el presupuesto. El primer concepto que debemos tener en mente es que dividimos los presupuestos en operacionales a izquierda con presupuesto financiero a derecha. Los presupuestos operacionales, por ejemplo, son ingresos o ventas, costos o producción, inversiones, gastos, nómina. Entonces, vamos a definir para cada cliente los tipos de presupuestos operacionales que necesitan. Por ejemplo, si hace una industria, necesitan de producción, de costo. Si hace una empresa de servicios, no tiene producción, pero tiene ingresos, tiene gastos, inversiones. Si mirar para su pantalla, para su Excel, hay un Excel, por ejemplo, para ventas, hay otro, por ejemplo, para inversiones, para gastos, para nómina. Estas hojas de Excel se tornan modelos de presupuestos en Profex. Estos modelos de presupuestos son representados en Profex por cubos o modelos. Los cubos tienen las dimensiones y son justamente las dimensiones de presupuestos de su compañía que vamos a poner aquí. Por ejemplo, ingresos por producto, por tipo de servicio, por país, por región, o que sea, como por compañía. Entonces, son las dimensiones, por ejemplo, para el presupuesto de ingresos. Los gastos por centro de costo. Las inversiones por proyectos o por activos. Hasta llegar al lado derecho, a tener entonces los estados financieros como P&G, balance y flujo de caja. Entonces, vamos a cubrir todo lo que es los presupuestos de la empresa con Profex. ¿Ok? Esta es la primera parte del proyecto. También la parte de abajo de la pantalla, no se queda mucho, Juan, así que más de 20 minutos y ahí finalizamos. En la parte de abajo de la pantalla, entonces, son los sistemas transaccionales y ahí, entonces, son los sistemas legados, los ERP que tienen en su compañía, por ejemplo, TOTOS. Entonces, vamos a hacer la integración del ambiente Profex con el ERP para que tengamos los realizados de venta, de costos, de inversiones, hasta P&G, balance, el flujo de caja. ¿Okay? Entonces, esto es cómo se aplica Profex en las compañías. Eso sería entonces el alcance del proyecto en Profex en su compañía. Claro que cada negocio tiene modelos específicos, características específicas, pero todo eso se puede configurar en Profex con sus reglas de negocio y todo esto. Ok, antes de cambiar la pantalla para que veamos un poco de la solución, entonces, yo voy entonces chequear un poco, contestar algunas preguntas. Sí, me parece que hay una grabación y después entonces se puede enviar la grabación. Ok, muy bien. Estamos enfrentando algún problema de sonido. Ok, muy bien. Yo voy a cambiar la pantalla.
Entonces, no sé si ya están viendo mi pantalla, por un segundo. Ya, ya están. Muy bien. Entonces, muy bien. Lo que están viendo ahorita es la solución PROFEX, es una demostración en vivo de la solución. ¿Okay? Muy bien. Entonces, lo que están viendo es justamente la interfase principal de PROFEX. Entonces, es una interfase completamente gráfica, es como si fuera un BI, pero un BI con el foco en presupuesto, en el acompañamiento del presupuesto. Es una solución que es full web, o sea, se puede accesar PROFEX por Chrome, por ejemplo, por browsers, o entonces por iPads, o entonces hasta por el móvil. ¿Okay? Entonces es una solución que está desarrollada en HTML5, es responsiva, o sea, se adapta a cualquier tipo de media. No es necesario hacer una instalación de un API o algo así. Entonces, directamente en el browser se puede accesar la PROFEX. PROFEX, entonces, está basado en dashboards o paneles, donde entonces vamos a publicar las informaciones de la empresa. Por ejemplo, ingresos por principales clientes, que es el primer gráfico a izquierda. O entonces gastos corporativos por principales centros de costos. Bajando un poco la pantalla, podemos tener, por ejemplo, otros tipos de gráficos. Acá donde decimos avisos o notificaciones. Entonces, empezamos a mezclar datos de la empresa, que son datos estructurados, que realizados, presupuestados, con, por ejemplo, avisos que queremos hacer durante el proceso de presupuesto. Son datos no estructurados. Al centro tenemos un concepto también de etiqueta, de post-it. Entonces, se puede tener KPIs importantes. Entonces, al ingresar en PROFEX, se puede entonces hacer un destaque sobre algún tipo de indicador o de KPI. Acá, por ejemplo, ingresos por productos o EBITDA o otro tipo de KPI que quieran. Más a derecha, un link para un site afuera de PROFEX, por ejemplo, con informaciones de índices financieros y todo esto. Entonces, pueden mezclar datos estructurados de la compañía con datos externos y no estructurados y haciendo así un ambiente único de gestión de las informaciones. Bajando un poco PROFEX en la pantalla, vamos a tener un otro tipo de gráfico, ahora un gráfico de barras, donde se puede tener un tipo de gráfico como si fuera un sinalizador para algún tipo de problema durante el proceso de presupuesto. Entonces, tenemos aquí los departamentos jurídicos, recursos, nóminas, recursos humanos, tecnología, marketing. En rojo tenemos el dato realizado, en verde el dato presupuestado, en amarillo, por ejemplo, la diferencia sobre real por presupuestado. Entonces, muy rápidamente llegamos a la conclusión que el departamento de marketing tiene una diferencia de 31.000, o sea, ha gastado más do que el presupuesto. En este momento, entonces, a este gráfico se puede asociar otros templates o reportes para que entonces podemos entender por qué que el departamento de marketing ha entonces traspasado, no ha cumplido el presupuesto. Entonces, a cada gráfico se puede asociar otros templates. ¿Okay? Todo siempre con el objetivo de investigar más por qué que estamos con este problema de presupuesto. Entonces, acá tenemos de nuevo el departamento de marketing. Y más abajo, entonces, tenemos que gastos con viaje tienen una diferencia de real con presupuestado de 30.000. O sea, el departamento tiene un problema de 31.000 de real contra presupuestado y solo en el grupo de gastos de viaje tienen 30.000. Realizado 72 y presupuestado 41. En este momento podemos hacer, por ejemplo, un analizar. O sea, salimos de una pantalla
que es una pantalla estándar que fue parametrizada por su compañía con los colores, y seguimos entonces como si fuera un Excel, un pivot table, para hacer más investigaciones y entender por qué el presupuesto en este departamento no va bien. O sea, acá tenemos de nuevo llegar a la conclusión por qué estamos acima del presupuesto. Andando un poco por la derecha, aquí tenemos el departamento de marketing. Ahora, el primer centro de costo que me parece es marketing de producto. En este momento, solo este centro de costo tiene una diferencia de 26.000. O sea, ya estamos ahí focando en el problema. Y la cuenta de alquiler de coches tiene 20.000. O sea, el departamento tenía un problema de 31.000 y 20.000 está en una cuenta y un departamento. Entonces, presupuesto de 5.000 en esta cuenta, en este departamento, y realizado de 25.000. Ya pueden ver que se puede hacer, por ejemplo, comentarios en las células como si fuera Excel, añadir comentarios cuando quieran. Y cuando tenemos comentarios, igualito Excel se queda ahí un sinalito rojo a la derecha en la célula. En este momento, el realizado 25.000 se puede hacer que llamamos drill across. Y entonces, llegar al detalle máximo del gasto o del ingreso en la factura. O sea, en ese momento llegamos a la conclusión que tenemos una factura acá de 15.000, o un problema de 20 y solo una factura de 15.000. O sea, aquí puede tener un problema. Y ainda llegar al espejo de la factura, si es el caso. Entonces, todo eso se puede configurar en Profex y en este momento, entonces, utilizar Profex para el acompañamiento del presupuesto a través, por ejemplo, gráficos y reportes específicos que son desarrollados conforme su necesidad. Todo eso que yo estoy enseñando no tiene nada listo en Profex, todo va a ser configurado con sus colores, con sus números, con sus gráficos, ¿no? Volviendo entonces al inicio, vemos una sesión llamada Workflow, las tareas de Workflow. O sea, son las tareas que este usuario tiene que cumplir durante el proceso de presupuesto. Yo enseñé esta ahorita cómo se utiliza Profex, como si fuera un BI para identificar problemas con el presupuesto, pero también se utiliza Profex para hacer el presupuesto. Entonces, si se hace un clic aquí en la tarea, presupuesto de OPEX, y ahí se abre ahora una pantalla, no solo para reporte, pero también para hacer ingreso de los datos. O sea, esta pantalla es una pantalla muy tradicional. Tenemos ahí, por ejemplo, el logotipo de la empresa. Todo eso va a ser configurado conforme a su necesidad. En las líneas tenemos, por ejemplo, los gastos, el departamento de marketing y producto. Las columnas, podemos tener una columna, por ejemplo, forecast 9 más 3, que es una versión del presupuesto realizado hasta septiembre y presupuestado de octubre a diciembre. Y en las otras columnas tenemos los meses de presupuesto para el próximo año, pudiendo tener también un plurianual, o sea, hacer un presupuesto más allá que el próximo año, pero hacer varios años de presupuesto así en Profex. Todo eso se puede configurar en Profex. Algunas cuentas, entonces, como nómina, esta cuenta está bloqueada. Entonces, puede tener algunas cuentas que el usuario puede chequear, pero no puede cambiar, como por ejemplo el gasto de personal. Pero las cuentas, como por ejemplo gasto de viaje, sí, esta sí, como si fuera un Excel, se puede ingresar directamente en la cuenta, en la célula, y entonces hacer la colecta del presupuesto a través de Profex.
La diferencia con Excel es que por detrás de eso todo hay un workflow para podemos que al final del proceso de presupuesto, que estás ingresando el presupuesto, entonces se submete este presupuesto hacia al jefe para que haga una aprobación o rechazar este presupuesto. Entonces, Profix tiene toda la funcionalidad tanto para colectar el presupuesto, aprobar el presupuesto, como también acompañar el presupuesto, todo esto. Esto que yo enseñé, es la interfaz para los usuarios que utilizan Profix para hacer presupuesto y el acompañamiento del presupuesto, pero hay una interfaz para el administrador. Entonces, Profix tiene básicamente dos tipos de usuario: el administrador, que es la gente de área de planeamiento, la gente que hoy está desarrollando el presupuesto en Excel, se tornan administradores en Profix, y la gente que reciben las hojas de Excel a través de email, tornanse entonces usuarios de Profix, e ingresan hacia Profix a través del portal de presupuesto, como yo he enseñado, ¿no? En este ambiente, es el ambiente del administrador, entonces se construye, acá muy falo más técnico, se construye todos los modelos de presupuestos. Acá tenemos los cubos o los modelos de presupuestos. Para cada modelo de presupuesto se puede tener, por ejemplo, un ejemplo de financiero, el plan de cuentas. Entonces, esto es cómo vamos entonces parametrizar Profix en su compañía. Vamos, primera necesidad es el plan de cuenta que podemos cargar del ERP o entonces de otro sistemas. Entonces aquí tenemos todo P&G, desde el ingreso bruto, gastos de las ventas, gastos operacionales y ahí hasta llegar al EBITDA y así todo el P&G. Entonces, la primera actividad del proceso es definir el plan de cuentas y su estructura. Puede ser el plan de cuentas contable. Puedes también crear cuentas gerenciales. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva cuenta en este grupo de gastos. Y esta cuenta, por ejemplo, yo voy a consolidar cuatro cuentas contables, por ejemplo. Entonces, yo hago una reclasificación del plan de cuentas. ¿Ok? Entonces, puede hacer, partiendo de un plan de cuentas contable, tener un plan de cuentas gerencial. No solo cuentas de gastos, de resultado, podemos tener cuentas del balance activo, pasivo, hacer una proyección de balance y también de flujo de caja económico. ¿Ok? Entonces, es la primera parte del proyecto, definir el plan de cuentas y todo lo que es la reclasificación gerencial de ese plan de cuentas. Podemos tener también cuentas estadísticas, como por ejemplo un precio. Entonces, voy a añadir aquí una cuenta que no es una cuenta financiera, por ejemplo, precio y un volumen, por ejemplo. Con eso yo puedo poner entonces fórmulas de presupuesto en Profix. Entonces, es muy intuitivo utilizar Profix porque es así que se hace el presupuesto en Excel. ¿Ok? Entonces, las fórmulas entre las células de Excel se quedan fórmulas en Profix. Entonces, ya tengo precio, tengo volumen, y ahí entonces se puede calcular una cuenta de P&G, por ejemplo, el ingreso por producto, y poner fórmulas en Profix. ¿Ok? Entonces, vamos a coger aquí precio por volumen. Entonces, todas las fórmulas que ustedes tienen, por ejemplo, en Excel, se tornan fórmulas también en Profix. Eso es para demostrar que el administrador no es un agente de tecnología,
Con entrenamiento, la gente financiera puede hacer las configuraciones hacia Profit. Eso es un diferencial muy grande porque no es una herramienta que si tiene que poner una nueva fórmula y todo eso, no hay necesidad de llamar la gente de tecnología o el consultor para hacer cambios en su modelo. Claro que su modelo no es solo el plan de cuentas, ahí vamos a tener las otras dimensiones, por ejemplo, centros de costos, productos, son las otras estructuras y así empieza el proyecto Profex. La parte más importante del proyecto, entonces, son la construcción de los modelos conforme la pantalla, el gráfico que yo enseñé con los cubos. Entonces, este es el inicio del proyecto y el principal, porque tenemos aquí todas las fórmulas. A partir de ahí, son configuraciones muy sencillas, por ejemplo, toda parte de configuración de usuarios. Entonces, para cada usuario, vamos a definir la forma de acceso a los modelos por cuentas, por centros de costos, por las dimensiones de los modelos. Entonces, muy, muy fuerte en la parte de gerenciamiento de acceso de los usuarios. También todos los gráficos o pantallas que vemos al inicio van a ser construidos en este mismo ambiente. Entonces vamos aquí a tener un ambiente que llamamos Studio Template, donde todos los gráficos y también todos los reportes son hechos por el administrador, también en Profex, apenas un ejemplo y un template que se puede construir en Profex. Por ejemplo, este que llama un dashboard con gráficos y pantallas. Y una vez construido este template acá, se puede publicar en la, por ejemplo, este es un template con gráficos y ahí una vez construido en ese ambiente, se publica en el ambiente del usuario final. Entonces, ya tenemos los modelos, tenemos los usuarios, tenemos los templates. Por último, entonces, el workflow, como el workflow de, perdón, que es workflow, el flujo de trabajo, el workflow, donde entonces vamos a diseñar el proceso de presupuesto de su compañía. Entonces, vamos a tener algo como esto, claro, con las actividades durante el proceso del presupuesto. Solo un momento. Ya estamos siguiendo al final, la última parte. Ok. En este momento, entonces, tenemos el diseño del proceso del presupuesto. Lo que vemos ahí son las tareas o actividades durante el proceso de presupuesto de mi compañía. Algunas actividades están verdes, o sea, están listas. Otras están en rojo, o sea, están retrasadas. Y algunas están en gris, o sea, depende de otras actividades para iniciar. O sea, vas a diseñar todo el proceso de workflow con no solo las tareas, pero para cada tarea vas a tener una fecha de inicio, una fecha final. Cada tarea, entonces, es asociada a un usuario, un aprobador, una fecha para que se realice la tarea y un modelo, o sea, cuando se va a ingresar en el presupuesto, cuál es la pantalla que el usuario va a utilizar. Entonces, todo eso es diseñado en Profex, ¿ok? Todo el control del flujo de trabajo también es hecho acá en Profex. Muy bien, de una forma muy rápida, yo sé que ya estamos ahí con la hora. Ya finalizamos. Entonces yo hice un tour en la solución, desde, por ejemplo, cómo se utiliza, el usuario final utiliza Profex a través del portal, el dashboard con gráficos y también después cómo se puede parametrizar los modelos de presupuesto de su compañía y también el workflow para aprobación de este presupuesto, el control del proceso de presupuesto. Entonces ahí, de una forma muy rápida, seguimos al final de la presentación. Algunas preguntas.
Sobre su grabación, sí, vamos a tener. Claudia Sierra ya ha probado el aplicativo en presupuesto para empresas de construcción. Sí, tenemos empresas de construcción acá en Brasil. Básicamente, Ayosh Engenharia, que es una empresa del sur, que hace edificios residenciales y comerciales. Y también tenemos una otra empresa que hace ingeniería, que es Kiisa, que es un grupo muy grande en Brasil, de Triunfo, que hace proyectos para el gobierno, todo esto. Entonces, podemos, esto en Brasil. También puedo buscar afuera de Brasil otros cases en la área de construcciones y proyectos. Julio César, ¿quién, en Colombia, no, nosotros entonces somos Profex South America. Nuestra oficina tiene toda América del Sur. En Colombia tenemos clientes como Macro, Adeco y Quala, ¿ok? Totus es nuestro partner también en Colombia. Si necesitan demostraciones y todo esto, puedes hablar con Juan y ahí seguimos, ¿ok? Profex es nuestro representante también en Colombia, en Argentina, hasta en México. Julio, favor, copia. Ok, siguiendo un poco, ok, el flujo, yo tengo acá el flujo de caja. Sí, sí, podemos hacer, como ya estamos muy adelantados del tiempo, Raúl, si necesita, podemos hacer una demo específica. Para usted hablar un poco más de flujo de caja también, ¿ok? Así que, y ahí seguimos, ¿ok? Este es el final. Ok, entonces, gracias a todos, estamos ahí en el tiempo, 60 minutos. Más una vez, estoy a disposición de ustedes para más demostraciones, para algún tipo de duda más específica. Juan sigue por parte de Totus, ahí como el contacto, y podemos ahí armar presentaciones más específicas para ustedes, ¿ok? ¿Alguna pregunta final? No, ok. Muy bien, gracias. Gracias por la participación y seguimos. Gracias. Buen día. Saludos.